Bienvenidos nuevamente al noticiero del Congreso de Yucatán en este último del año 2020. Antes de finalizar su periodo ordinario, la 62 legislatura aprobó quiénes serán los recipiendarios de la medalla de honor Héctor Victoria Aguilar, así como del reconocimiento diputado profesor Pánfilo Novelo Martín, entre otros temas similares. Comenzamos. Durante la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente a su tercer año de ejercicio, rindió compromiso constitucional en español y maya la ciudadana María Gilda Segovia Chap, como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la cual fue designada por las y los legisladores en una pasada plenaria con 22 votos a favor. En la misma plenaria, las y los legisladores brindaron un momento de aplausos al trabajador del Congreso Estatal, Wilkin Trinidad Yanes Garma, por cumplir 30 años de servicio por ser su último día de labores en este recinto. Los 25 diputados aprobaron por unanimidad la integración de la Diputación Permanente que fungirá en el periodo de receso del 16 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, que está conformada por la diputada del PRI, Yanice Escobedo Salazar, como presidenta, las diputadas de Morena, Fátima Pereira Salazar, y del PAN, Paulina Viana Gómez, como secretarias, la diputada del PRI, Carla Franco Blanco, como vicepresidenta, así como el diputado de Morena, Luis Loesa Pacheco, y del PAN, Katia Bolio Pinelo, como secretarios suplentes. En la sesión ordinaria del pasado lunes 14 de diciembre, la 62 legislatura aprobó por unanimidad que los ciudadanos Ileana Luceli Ramírez Sierra, Herminio José Piña Valladares y Rolando Mendoza Hijuelos, por un periodo de 3 años, sean integrantes de la Comisión de Selección, que a su vez designará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En los mismos términos, fue avalada la convocatoria para la designación de 2 miembros del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, al igual que la convocatoria dirigida a instituciones de educación superior y de investigación, así como organizaciones de la sociedad civil especializada en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, o afines, para designar vacantes a la mencionada Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. De la misma manera, los 25 diputados también aprobaron por unanimidad otorgar la medalla de honor a Héctor Victoria Aguilar de manera póstuma al creador de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Adolfo José Patrón Luján, promotor de arte, cultura y educación en el estado y el país. De la misma manera, aprobaron la entrega del reconocimiento diputado profesor Pánfilo Novelo Martín al educador indígena Ricardo Enrique Acetina Flores, quien se destaca por la alfabetización de niñas y niños mayas en su lengua materna. Sobre este tema, el Pleno de las y los diputados aprobó por unanimidad que se entreguen los mencionados galardones en febrero de 2021 durante el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la actual legislatura. Además de que en los primeros 15 días del mismo mes se emita la convocatoria para el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo. Como siempre, agradecemos su atención y confianza al noticiero del Congreso de Yucatán en estos sus 2 primeros años de transmitirse a través de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, de parte de todo el equipo que hace realidad este noticiero, les deseamos un feliz año nuevo 2021, así como considerar todas las precauciones necesarias ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Agradecemos a todo el Departamento de Comunicación Social del Congreso de Yucatán que hace posible este programa para difundir las actividades legislativas y para conocer más sobre boletines, leyes, convocatorias y toda la información del Poder Legislativo. Puedes consultar nuestra nueva página de internet congresoyucatán.gob.mx.